presento Noticias de Pilar en un minuto. El noticiero de pilarpolitico.com.ar. Al igual que toda la estructura de Juntos por el Cambio, el exintendente Nicolás Ducoté ahora está en contra de la eliminación de las PASO. Durante sus 4 años de gestión indicó que esas elecciones eran inútiles y un gasto innecesario para el Estado. En el 2021 se enfrentaría con la UCR y el millonario Tito. Ayer el intendente Federico Achával estuvo junto al presidente Alberto Fernández en el acto de inauguración de las 30 obras públicas que se realizaron en 12 provincias y que contaron con una inversión de 12.887 millones de pesos. El acto tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Estoy sumando minutos y haciendo lo que el equipo necesita, manifestó la figura de Real Pilar, el delantero Lucas Villafañe. En la primera fecha marcó el gol del equipo y en la segunda dio la asistencia para el tanto del triunfo. Atmosféricos y Volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230-4430-475. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.